El patrocinador de hoy es Instant Gaming. Puedes comprar juegos con hasta un 70% de descuento, ya seas de Latinoamérica o España. Además, puedes comprar videojuegos siendo de la plataforma que seas, Xbox, PlayStation o PC. Dale click al link que tienes abajo en la descripción y descubre todos los descuentos que tiene Instant Gaming para ti. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo, estamos con el tutorial de cómo hacer una granja de creepers, que solamente se spawnean creepers, no se spawnean ninguna araña ni nada de eso, solamente se spawnean creepers. Esta granja la puedes hacer por 4, o sea, puedes hacer 4 módulos de esta granja si quieres, aunque no, yo no lo recomendaría, pero bueno, como vosotros queráis. Esta granja funciona muy bien para el 1.18, como estáis viendo, se hace en un desierto, ya que más adelante os explicaré por qué se hace un desierto. Esta granja me parece que es modelo de Shulkercraft y está inspirada en Nembon, así que vais a tener abajo en la descripción los dos canales, porque no sé quién es el creador original. Sé que el creador original de la Mob Farm es el Mango, de la primera versión. De la segunda versión más famosa que se ha hecho es de Gnembon, y pues creo que esta la hizo Shulkercraft. De todas formas, abajo en la descripción vais a tener sus canales. Abajo en la descripción también vais a tener mis redes sociales para que me podáis seguir por ahí, y sobre todo únete al grupo de Telegram y sígueme en Twitch, que es por donde estoy haciendo directos todos los días. Y también vais a tener abajo en la descripción el link a Instant Gaming para comprar juegos con hasta un 70% de descuento. También os voy a dejar el mapa de descarga para que podáis descargar este mapa y que lo podáis hacer en vuestro mundo, o empezar un server directamente con este mapa. Y dicho esto, gente, vamos a empezar con este maravilloso tutorial, porque es súper, pero que es súper fácil de hacer y bastante productiva esta granja. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un bioma de desierto para que nuestra granja sea más efectiva, ya que en los desiertos salen mucho más creepers y mucho más esqueletos, porque en los desiertos no se spawnean zombies y los husks no se spawnean si no tienen acceso al cielo, ¿ok? Entonces, por eso en los desiertos se spawnean mucho más esqueletos, creepers y endermans y todo ese tipo de cosas. En este caso vamos a hacer la granja que no se spawnea absolutamente ningún tipo de araña. Buscamos el punto más bajo de un desierto y vamos a empezar a hacer nuestra granja. Subimos por aquí unos cuantos bloques y rompemos estos. Y vamos a poner 3 cofres, que es donde vamos a hacer nuestra granja por aquí, ¿ok? Muy bien. Vamos a poner 5 cofres detrás de cada tolva. Y vamos a poner uno por cada lado, ¿vale? Para que hagamos un cuadrado de 5x5 tolvas, como estáis viendo. 5x5. A partir de este bloque de aquí en medio vamos a subir 24 bloques hacia arriba. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y vamos a romper estos 23 restantes. Vamos a poner por cada lado 2 bloques, como estáis viendo por esta zona. Vamos a cerrar esto haciendo un cuadrado, que es por donde van a caer los creepers. Rompemos esto de en medio y vamos a hacer 8 bloques por cada lado con este bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos todo para hacer un cuadrado y rellenamos todo del bloque que queramos. Pondremos por cada lado 2 de ancho. Todo esto hacemos un marco de 2 de ancho. Y por esta zona, en aquí, vamos a hacer esta parte de aquí para que después lo hagáis vosotros. En esta zona vamos a hacer 1 de alto. Toda esta zona rodeando esta parte de aquí, la esquina no hace falta, ok. Todo esto por aquí lo vamos a hacer de 1 de ancho. Por aquí en esta zona vamos a poner 2 bloques. Y por aquí vamos a ir poniendo losas para cubrir todo esto con losas para que no se puedan spawnear mobs hostiles. Entonces repetimos este proceso alrededor de toda la granja. Pondremos un cubo de agua en cada esquina. Ahora por esta zona, a partir de este bloque, vamos a llenarlo todo con agua en todo este cuadrado, ¿ok? Por aquí, por aquí, por allí. Vamos a venir en la parte del medio y vamos a subir 4 para arriba y quitamos estos 3 de aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner 7 por cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por todo esto vamos a poner 7 igual, ¿ok? Con este bloque incluido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por aquí igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer todo esto en zigzag, vamos a rellenar todo esto en zigzag, como estáis viendo por aquí. Y haremos lo mismo en las otras 3 partes restantes. Ahora con cristal nos situamos en las puntas. Vamos a quitar esta punta de aquí, vamos a poner un cristal y a la derecha otro cristal. Contamos 2 y en el tercero ponemos otro cristal. Y vamos a hacer lo mismo en esta punta cristal, contamos 3 y un cristal. Cristal en esta punta y en el tercer bloque un cristal. Y aquí también cristal aquí y en el tercero un cristal, ¿ok? Es muy fácil. Vas a romper el bloque del medio. Con cualquier bloque para contar vamos a poner 4 bloques de esta forma. De hecho voy a pillar por aquí otro bloque para que se os sea mucho más fácil de reconocer. Vamos a poner por aquí este cristal de aquí, ahí está. Vamos a poner en la punta de la izquierda un cristal aquí.
un cristal en la derecha, un cristal en esta parte de aquí hacia la derecha y un cristal en la izquierda, ¿ok? Entonces, como estáis viendo, es en esta punta, en esta punta, en esta punta y en esta punta. A partir de este cristal vamos a contar 2 y 2. 2 hacia atrás y 2 hacia la izquierda, 2 hacia la izquierda y 2 hacia adelante, 2 hacia adelante y 2 hacia la derecha, 2 hacia atrás y 2 hacia a la derecha, ¿ok? Aquí en esta parte vamos a poner cristal en la punta, cristal en la punta, cristal, 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 cristal y cristal, ¿ok? Y retiramos todo esto por aquí, muy bien. Bueno, aquí hace falta cristal, ahí está. Y todo esto lo vamos a quitar. Y todos estos cristales los vamos a levantar 2 hacia arriba, ¿ok? Con este bloque de aquí serían 2. Todo esto serían 2. Esto lo vamos a quitar ya, muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En la siguiente plataforma vamos a hacer una plataforma a 2 de altura, ¿ok? Por aquí ya está. Vamos a hacer igual la misma plataforma que aquí. Repetimos exactamente el mismo patrón con los cristales y todo, ¿vale? Primero hacemos la plataforma y después sustituimos todo esto por cristales para que hagamos la granja bien, ¿ok? Esto es lo que evitará que no se generen arañas y que se generen siempre creepers, ¿ok? Que es lo que queremos al fin y al cabo. Por cierto, recomiendo iluminar toda esta parte, ¿ok? Recomiendo poner unas 4 antorchas en la plataforma para que no se os spawnen mobs hostiles porque os podría matar muy fácilmente. Entonces es recomendable iluminar un poquito la zona, ¿ok? Ahora simplemente sería ver dónde están los cristales, ¿ok? Simplemente es elegir dónde están los cristales en esta zona o podríamos hacer exactamente lo mismo, acordaros. Rompemos aquí el bloque del medio, pondremos estos 4, ¿ok? Vamos a poner un cristal en cada punta, por ejemplo, empezando este hacia arriba una, en esta punta hacia la derecha, en esta punta hacia abajo, en esta punta hacia la izquierda. Y pues aquí volvemos a empezar a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Arriba a la derecha y por aquí a la derecha hacia abajo. En la punta cristales, ¿ok? Todo esto de cristales. Retiramos de nuevo los bloques de oro por aquí. Recordamos iluminar todo esto un poquito para que no se puedan spawnear mobs hostiles. Y ahora en la parte de la de abajo vamos a tener que venir a poner trampillas, ¿ok? Vamos a tener que llenar todo esto de trampillas, incluso los cristales de aquí, ¿ok? Esto es muy importante para evitar y para bloquear el spawneo de otros mobs y que solamente se spawnen creepers. Esta es la ventaja de esta granja, ya que pues nos olvidamos absolutamente de todas las arañas y todo eso, y absolutamente en toda la granja se spawnean solamente creepers, ¿ok? Por las trampillas que les ayuda a spawnearse creepers. Y como estáis viendo, así quedaría nuestra plataforma llena de losas. En esta parte de aquí, pues obviamente no hace falta que pongamos losas para nada en absoluto. Y vamos a hacer con este otros 10 pisos más para que en total haya 11 pisos, ¿ok? Entonces yo me voy a encargar de recordar subir los cristales todos 2 hacia arriba. Aunque creo que eso con uno valdría, con dejar solamente uno, pero bueno, si nos queremos, pues si queremos hacerlo así, lo subimos 2. Entonces vamos a hacer esto exactamente 10 pisos más hacia arriba, ok. Muy bien, como estáis viendo, este sería el resultado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 plataformas de spawneo, ok. Entonces, en la parte de aquí de arriba vamos a hacer exactamente la misma forma, pero esta vez con losas bajas para que no se puedan spawnear mobs hostiles en la zona de arriba del techo, y así nos evitamos iluminar o poner alfombras, ¿vale? Entonces en este caso pues vamos a hacerlo todo con losas. Aquí ya no hace falta que pongamos ni cristal ni nada de eso, ¿ok? A continuación en esta parte vamos a tener que rellenar obviamente todo de trampillas otra vez, aunque haya losas, para que mantengamos esto, para que solamente se puedan spawnear creepers, ¿ok? Aquí pues daría un poco igual el tema de las trampillas y todo eso, ¿vale? Como vosotros lo queráis. O sea, me refiero, el tema de las trampillas, el tema de la orientación de las trampillas. Yo no tengo tiempo para orientarla de forma exacta y creo que tampoco lo haría en un survival, ya que tampoco tengo tanto TOC, ¿no? Pero sé que hay personas que les molesta que no estén totalmente orientadas. Pero ese no es mi problema, lo siento mucho. Así que voy a terminar de hacer esto. Muy bien, como estáis viendo, así sería el resultado de toda la granja. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Muy fácil. A partir de este bloque, como estamos en la versión 1.18, vamos a necesitar tener aquí toda la oscuridad posible. Para ello tenemos que hacer
por cada zona a partir de aquí 22 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿ok? Vamos a repetir este proceso en los cuatro lados. Ahora vamos a cerrar cada lado por aquí con una losa, como estáis viendo, vamos a hacerlo de 3 de grosor todo esto, ¿ok? Esta zona por aquí y esta otra zona por aquí. Y cuando tengamos las 3 de esta, las cuatro intersecciones, mejor dicho, de esta forma vamos a cerrarlas todas, ¿ok? Nuevamente vamos a cerrarlas por aquí, ¿ok? Todo esto en forma de zigzag, bueno, en diagonal, como lo quieras ver. Ok, para que llegue hasta esta última parte de aquí. Vamos a hacer lo mismo por las otras tres partes restantes y al final cerraremos todo, cubriremos todo con losas, ok, rellenaremos todo con losas. Y este sería el resultado de nuestra granja. Vamos a necesitar poner en esta parte de aquí, nos vamos a meter aquí hacia adentro, ok, vamos a meter por aquí, vamos a tener que poner un dispensador con un cubo de agua aquí dentro. Me voy a llevar el dispensador con cubo de agua para ponerlo más fácil. Y en esta zona de aquí, justo en esta zona, vamos a poner un observador apuntando hacia abajo y otro observador apuntando hacia abajo por esta zona de aquí, ¿ok? Muy bien. Vamos a repetir este proceso en todas las plataformas, en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí abajo vamos a poner observador mirando hacia arriba en este dispensador de aquí. Vamos a ver si lo puedo poner bien, muy bien. Y aquí vamos a poner un dispensador, aquí observador y abajo dispensador. Que siempre me equivoco con los nombres de estos dos cacharros, perdón. Pero bueno, y eso, vamos a repetir este proceso en todos los pisos. Es un poco coñazo, yo lo sé. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Obviamente esto pues vosotros lo tenéis que rellenar a mano, ¿no? Yo, pues aquí me ayuda un poquito el Word Edit, aunque en Survival sí es un poquito más complicado. No es complicado como tal, pero es un poco más lento. Pero bueno, voy a hacer esto y vuelvo ahora. Y por último, aquí en el último bloque vamos a poner simplemente un observador y un dispensador, ¿ok? En esta parte de aquí abajo no hace falta que pongamos absolutamente nada más. Muy bien, vamos a venir en la parte de arriba. En esta parte de aquí, vamos a quitar de momento este observador, es muy importante quitarlo. Estos dos los vamos a poner al final, ¿ok? Este observador y este observador de aquí es el único que vamos a dejar mirando hacia arriba, ¿ok? Vamos a venir en la parte superior de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Hacia nosotros vamos a poner 8 bloques, bueno, 8 losas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a completar todo esto por aquí, ¿ok? Vamos a poner aquí en esta zona un comparador y le vamos a encender. Enfrente del comparador le vamos a poner una gota de redstone. Enfrente de esta gota de redstone vamos a poner un comparador, un repetidor mirando para allá, otro repetidor mirando al comparador. En esta zona vamos a poner dos gotas de redstone. Vamos a llevar una fila de repetidores hacia esta redstone de aquí y una fila de repetidores al revés hacia esa redstone de allí, ¿ok? Esto los vamos a poner todos a 4 ticks y vamos a ponerle una palanca aquí atrás. Y ahora vamos a ver que cuando lo encendamos hace un reloj, ¿ok? Hace un reloj y vuelve. De momento lo vamos a dejar apagado y ahora vamos a poner el observador de abajo, ¿vale? Porque al final tendremos que poner el observador de abajo. Ok, lo voy a dejar apagado. Recordad poner el comparador en modo sustracción, ¿vale? Vamos a venir aquí en la parte de abajo, vamos a poner de nuevo nuestro observador por aquí, por esta zona de aquí, a ver si lo puedo poner, no lo puedo poner, ahí está, mirando hacia arriba, hacia el otro observador, y como estáis viendo, esta sería la granja. Como estáis viendo aquí abajo hay un poquito de oscuridad, así que recomendaría iluminar pues toda esta zona un poquito, porque si no, la vamos a liar mucho y aquí se podrían spawnear mobs hostiles y esta no es nuestra decisión, no tenemos que dejar que se spawnen mobs hostiles, ok, todo esto por aquí como estáis viendo, todo esto lo vamos a iluminar. Si os preguntáis con qué estoy haciendo esto con el tutorial de Mini HUD, que tendréis un tutorial en mi canal que lo he subido hace relativamente muy poco tiempo, de hecho hace un día o dos días, porque es que no me acuerdo la verdad, como estoy tan liado con los vídeos no me acuerdo. Y pues te permite hacer esto, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A partir de este bloque vamos a subir 125 bloques para arriba. Estamos en la altura 75, más 25 serían 100, más 100 serían 200. Entonces vamos a tener que subir hasta la altura 200, ¿ok? Subimos por aquí a la altura 200. Es 125 bloques por encima de esas tolvas, ¿ok? Entonces, como estáis viendo, vamos a poner aquí un up 0. Okay. Este sería nuestro punto FK en la altura 200.
y vamos a ver si esto es verdad o no, ¿ok? Si creamos aquí una esfera de spawneo, que ya sabéis que tendréis tutorial en mi canal de esta esfera de spawneo. Vamos a ver que justo, es que soy un máquina, tío. La esfera de spawneo justo da con las torbas. Incluso podemos subir dos bloques más si queremos. Podemos subir hasta la altura 202, para que sea 127 bloques de altura. Y ahora vamos a ver, 125, 127. Aquí es un poco a tu gusto, ¿ok? Puedes subir lo que quieras. Pero yo creo que 125 sería idóneo. Dos casos que se dan aquí. Uno de ellos, si las montañas de los desiertos son más altas y ves que queda en la esfera de spawneo, simplemente iluminas, ¿vale? Simplemente iluminas y no pasaría absolutamente nada. Y la segunda, pues, si es así un desierto más planito, pues simplemente lo dejas iluminado por debajo de la granja, ya sabes, o poniendo antorchas o comprobándolo con el mini HUD o el mini HUD, ¿okay? Entonces en esta parte vamos a hacer una zona FK. Recordad poner un bloque hacia arriba de vosotros para que no se os puedan spawnear aquí phantoms ni nada de eso. Eso lo vamos a quitar. Vamos a dejar aquí nosotros un jugador, y ya sabéis que tenéis un tutorial del Carpet Mod, de cómo usar Carpet Mod, un tutorial completo y extenso donde te enseño de forma precisa cómo usar Carpet Mod, ¿ok? Vamos a poner esto en difícil. Vamos a activar la granja y vamos a quedarnos por aquí para ver cómo funciona, ¿ok? Obviamente primero se tienen que quitar las antorchas, así que la primera vez no funcionará para nada. No se va a spawnear nada, ahí está. Ya se han quitado las antorchas, se van a caer todas. Las antorchas ni siquiera hace falta que las quitemos nosotros. Y vamos a ver cuando se retrae el agua cómo va a funcionar esto, porque ya os digo que esta granja es una maravilla. Y ahora cuando se retrae el agua ya se van a empezar a spawnear, como estáis viendo, los creepers por aquí, ¿ok? Todo esto se va a llenar de creepers y pues vamos a tener pólvora infinita y no vamos a tener problemas con arañas. Obviamente esto se puede hacer en 4 módulos, ok, para que sea mucho más grande la granja. Y pues como estáis viendo, solamente va a dar hilo, o sea, pólvora. Solamente va a dar pólvora, que es lo que nos interesa a nosotros, realmente es la pólvora. Así que yo, gente, me voy a ir despidiendo por aquí. Ya sabes que si te gusta este vídeo lo puedes compartir, déjame tu like y suscríbete al canal, y nos vemos en la próxima, gente. Así que un saludito y ya, hasta luego.